Lectura del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocedor la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, y alegría perpetua a tu derecha. A veces la vida se asemeja a un largo y melancólico sábado sábado. Todo parece haber terminado. Se diría que triunfa el malvado, que el mal es más fuerte que el bien. Pero la fe nos hace ver a lo lejos, nos hace vislumbrar la luz de un nuevo día más allá de este día. La fe nos garantiza que la última palabra la tiene Dios, solamente Dios. La fe es verdaderamente una lamparilla, pero es la única que ilumina la noche del mundo. Se llama humilde seguro, con las primeras luces del día, el día de Cristo resucitado. La historia, pues, no termina en el sepulcro, sino que brota en el sepulcro. Así lo prometió Jesús, así fue y así será. Señor Pequén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¡Viva Santísimo Cristo de la Expiración!